el cine mexicano era una industria gigantesca. Parecíamos Hollywood. Una de las figuras capitales del cine mexicano murió en el olvido. El gifi que nos merecemos, para decirlo rápido. El que se anticipa a todo. Y vivió con Medea toda su vida, hasta sus últimos días. Sofisticación. Andrés Torres publica su libro negro del cine mexicano. Nadie había levantado la voz así abiertamente, haciéndolo público. Hay un monopolio en el sector de la exhibición y estos se están enriqueciendo con nuestras películas. Se lo queremos comprar. ¿Se lo compramos a usted o se lo compramos a la viuda? Acabó el señor Jenkins, dueño de todos los cines de la República. Se estrellaron contra los grandes intereses. Apoyados, pero por supuesto, por el Estado, ¿no? Un sometimiento total de los efectos de producción. O sea, es la ley de telecomunicaciones. Ese es el futuro. La de cine ya no sirve. ¿De qué sirve producir 100 películas si no se van a poder ver?